Cristo es la luz fundadora. Programa que sale al aire todos los sábados de 2 y 30 a 1 de la tarde. Aquel era la luz verdadera y alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Y ahora con ustedes el hermano Israel Claudio. Hermanos y amigos, el Señor bendiga a cada uno de los hermanos que me escuchan a través de Radio Televisor TV. Bien, amigos y hermanos, como había prometido la semana pasada, se repite la programación de la conferencia de Orión. Así que a beneficio de aquellas personas que oyeron esa interesante conferencia, pues hoy la vamos a repetir. Así que espero tome nota, copie los textos bíblicos para que tenga base bíblica y que disfrute de nuestra programación titulada Orión. Y vamos a buscar el capítulo 24 de Mateo. Y vamos a leer el versículo 27. Gloria a Jesús. Vamos a traer un tema, gloria a Jesús. Tal vez nuevo para muchos, pero es de interés, gloria a Jesús. Y dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Jesús. Ustedes saben que estamos en tiempos difíciles, momentos, ¿verdad? En donde las señales de la venida de nuestro Señor están cada día más contundentes, su venida más cerca. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Mira, en estos momentos, Señor, lo que vamos a hablar, Jesús, esperamos que sea de bendición a nuestro pueblo, Señor, y que nos apercibamos de que tu venida es pronto, Señor, y que lo que está pasando, Señor, es señal de que la iglesia debe caminar en vida derecha en tu presencia, Jesús, para este día glorioso. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bien, ustedes saben que se está hablando de señales hoy en nombre de Jesús. Se está hablando de momentos difíciles. Y vemos en las noticias como las noticias, pues, cada día, pues, apresagian algo lamentable, que es una guerra, gloria al nombre de Jesús. Pero de eso en sí nos vamos a hablar en esta tarde, gloria a Jesús. Vamos a hablar de otro tema que está aconteciendo en los cielos, señales en los cielos, gloria al nombre poderoso de Jesús. Y el tema de la guerra y el padrón, toquemos la próxima programación. La Biblia dice que habrán señales en los cielos. Y señales en los cielos, pues te dirán, bueno, pues se están cayendo aviones. Y eso puede ser señales, gloria a Jesús. Pero es algo más interesante, tal vez, como dije, muchos no han oído hablar de esto, gloria al nombre de Jesús. Si nosotros miramos un mapa galáctico, podemos ver lo que se llaman estrellas. Estas estrellas a su vez forman lo que se llaman constelaciones. Y hay muchas constelaciones conocidas, tal vez por ustedes, como la Osa Mayor y la Osa Menor. Pero hay una constelación con el nombre de Jesús muy interesante. Y de esa es la que vamos a hablar en esta tarde. Y es la constelación de Orión. Gloria al nombre de Jesús. Y luego que Orión era un cazador, y este a su vez perseguía lo que se llamaba, como dice la mitología griega, al toro de Barán. Y en esta constelación, si nosotros la miramos bien, yo lo estoy viendo aquí en mi frente, no sé cómo ustedes me van a entender, porque ustedes no tienen el mapa al frente, pero la constelación es un grupo de estrellas, estas a su vez forman unas imágenes. Y vemos
que esta constelación forma un cazador. Y al frente de esta constelación está lo que conocemos como el toro de Barán. El toro de Barán en la mitología griega fue echado del cielo y arrojado a la tierra. Y esto es tipo de Satanás. Ustedes saben que Satanás estaba en el cielo y a su vez, al encontrarse pecado en él, fue arrojado a la tierra. Este cazador, o este temible cazador, seguía al toro de Barán. El cazador puede significar al que vence al enemigo, o sea, nuestro Señor, gloria a Jesús. Y esta constelación tiene cuatro estrellas muy importantes, que son Betelgeuse, Betelactriz, Bigal y Rigel. Estas estrellas forman lo que se conoce como la puerta del cielo. Pero en el centro de esta constelación, gloria al Señor, podemos ver el cinturón o la vaina del cazador. Y ahí están las estrellas que se conocen como los tres reyes magos, ¿verdad? Y vemos que al medio, al centro, está lo que se conoce como la constelación de Orión, o la nebulosa de Orión. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Aquí tenemos al hermano Papo observando el mapa galáctico. Gloria a Jesús. Bien, estas estrellas forman lo que se llama, como dije al principio, el cazador, y al frente el toro de Barán. Al centro se encuentra en su faja la nebulosa de Orión. Y si nosotros buscamos en la Biblia, usted dirá, bueno, ¿y cómo vamos a encontrar de esto que estamos hablando en la Biblia? Gloria al nombre de Jesús. Si nosotros vamos al libro de Amós, que es un profeta menor, y buscamos, por ejemplo, gloria al nombre de Jesús, el libro de Amós 5:8. Amós 5:8, que es profeta menor, gloria a Jesús. Y vamos a ver si lo encontramos aquí, gloria a Jesús. Amós 5:8. En este libro, gloria al nombre de Jesús, vamos a encontrar lo que se habla como o donde se menciona la constelación de Orión. Y dice lo siguiente. El Señor que hizo las Pléyades y el Orión. Ahí aparece la palabra Orión. El que convierte la noche en día y el día en noche oscura. Quien llama a las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Quien desencadena la ruina sobre la fortaleza y hace llegar sobre la fortificación. Gloria al nombre de Jesús. Bien, ya vemos la palabra Orión en la Biblia. O sea que no estamos hablando de nada desconocido ni de ningún invento de la mente. O sea, estas estrellas, como dije al principio, forman constelaciones. Esta constelación es a su vez una figura, gloria al nombre de Jesús. Y como dije al principio, las cuatro estrellas forman lo que se conoce como la puerta del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dicen los astrónomos que son a través de los telescopios, ya esto fue tomado desde el monte Paloma, gloria al nombre de Jesús, de donde se toman las fotografías. Y dicen los astrónomos que es una entrada o una caverna, oye el nombre de Jesús, esta nebulosa o esta constelación parece una entrada o una caverna. Y esto lo encontramos en Amós 5 del 8 al 9, oye el nombre de Jesús. Si usted la mira bien, aquí está el hermano Papo, la puede ver que es totalmente brillante, oye Jesús. Una nebulosa totalmente brillante, gloria al nombre poderoso de Jesús. Bien, si pasamos a la fotografía número 2, y estas son fotografías genuinas, no son fotografías dibujos, son fotografías, gloria al nombre de Jesús. Podemos ver la entrada de una caverna. Dice que en el hueco del espacio, esta luz se cree que aumente un 80% cada día más. O sea, que a medida que se va acercando la constelación, va aumentando su luz, va aumentando la brillantez de esta. Si nosotros vamos a Job, vamos al libro de Job, uno de los libros más antiguos, vamos a buscar Job 38:31, a ver qué nos dice de esta
de esta constelación, gloria a Jesús, 38-31. Y dice, eres tú quien mantiene junta las pleyades separadas entre los yo. Eres tú quien saca ahora el lucero de la mañana. Eres tú quien guía a las estrellas, la osa mayor y la osa menor. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, la Biblia hace mención de las constelaciones que iban a ver en el cielo. Y a medida que esto se viene acercando, pues se cree que va aumentando su luz. Y esta foto en que vemos ahora, que es como una entrada o una caverna, se conoce como la nebulosa de Orión. Si nosotros vamos a Job 38:22, o sea, buscamos el capítulo 22, dice, no he visto los depósitos donde guardo la nieve y el granizo para enviarlos en el tiempo de la desgracia. Se cree que el cometa Halley tiene que ver, o hay una relación entre esta constelación. Ustedes saben que uno de los juicios apocalípticos que habla la palabra, alabado sea el nombre poderoso de Jesús, podemos ver unos juicios, y en estos juicios vemos una descarga de granizo. Pero yo quiero que ustedes oigan bien el texto. ¿Ha visto los depósitos donde han guardado la nieve y el granizo para enviarlos en los tiempos de desgracia, en el tiempo de la batalla? Cada vez que pasa el cometa Halley cerca de la segunda foto, alabado sea el nombre de Jesús, que es la nebulosa de Orión, el calor de esta cometa va creando unos pedazos de hielo, y estos pedazos de hielo se van almacenando frente a la constelación, o lo que se llama la constelación de Orión. Y si usted busca uno de los juicios apocalípticos dentro dentro del libro de Apocalipsis, podemos ver que uno de los juicios es granizo. O sea, que ya el Señor tiene unos depósitos guardados de granizo en el espacio. Y Job, en uno de los libros más viejos, más antiguos, ya nos hablaba de esto. Si nosotros buscamos en Apocalipsis 8:7, gloria a Jesús. Apocalipsis 8:7. Dice Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó su trompeta y fueron lanzados sobre la tierra granizo. O sea que vemos un complemento entre el pasaje de Job, que es el pasaje profético, y el pasaje profético de Apocalipsis, que es el cual está al punto de formarse, o diría yo, caer sobre la tierra. Ahora vamos a ver la constelación y vamos a ver, ustedes van a oír, yo voy a ver un pequeño muchacho, gloria a Jesús, lo que se conoce como la nebulosa del caballo, gloria al nombre de Jesús. En la nebulosa del caballo, pues vamos a ver cómo se va formando esta nebulosa. Según se va acercando, alabado sea el nombre de Jesús, vamos a ver que se forma la imagen de un caballo. Vemos la nebulosa de Orión como tal, que es la que brilla, y al centro la nebulosa del caballo. Gloria al nombre de Jesús. Y a medida, ¿verdad?, que se va acercando la fotografía, pues se va viendo mucho, mucho más clara, alabado sea el nombre de Jesús. La fotografía número 4, ya la nebulosa del caballo se ve mucho, mucho más cerca. Y si el hermano Daniel y el hermano Paco me puede escribir lo que ve, para que los hermanos oigan, gloria a Jesús. Se ve el pescuezo, el hocico, parecido a un caballo. No, mira, de verdad. Parece un mismo caballo, está parado en la cabeza de un caballo. No, y no parece. Esta nebulosa, a medida que se va acercando, pues tiene la imagen o la forma de lo que habla, o lo que se conoce como un caballo. Dice la Biblia que el Señor vendría en un caballo. No estoy diciendo con esto que este es el caballo, ¿verdad? Que va a venir el Señor, pero en nombre de Jesús. Pero vemos en la forma en que el Señor está hablando a los astrónomos, a la gente entendida de las señales y del complemento apocalíptico que hay entre unas y otras. Se ha hablado mucho de un agujero en el cielo, y ese agujero en el cielo se encuentra precisamente en la puerta de la constelación que le hablé hoy, que le mencioné las estrellas, Betelgeuse, Bellatrix, Bigal y Rigel. Estas estrellas, ¿verdad?, forman lo que se conoce como la puerta del cielo, como lo que el científico llama la puerta del cielo. Al centro vamos a ver un agujero, y dice que es 30 veces más grande que la masa del sol.
Mi hermano, y lo más interesante de este asunto es que aquí sale sonido de trompeta. Y dice Apocalipsis, de San Vicente 4:16, y el Señor mismo con voz de mando y con trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Vemos alabado sea el nombre de Jesús. Si nosotros vamos a buscar en Apocalipsis 21:16, tengo marcado aquí porque si no se me pongo un pedo. Gloria al nombre de Jesús. Apocalipsis 21:16. Gloria al nombre de Jesús. Primeramente, antes de entrar a este punto, gloria al nombre de Jesús, tenemos que ver en este número, como digo ahorita, salen sonidos de trompeta. Pero los científicos en estas profundidades pueden ver algo cuadrado. A su vez, forma una plataforma o una base. Y ustedes saben que la Biblia habla de una santa ciudad descender del cielo. Ahora vamos a Apocalipsis 21:16. Dice, la ciudad era cuadrada, su largo era igual a su ancho. El ángel midió con su caña la ciudad, medía 2.200 kilómetros. Su largo, su alto y su ancho eran igual, por el nombre. O sea, vemos el hueco del espacio, gloria al nombre de Jesús. Vemos que en esas profundidades se encuentra algo que es más extensa, o sea, este hueco es 30 veces más grande que la masa del sol, y de ahí sale el sonido de trompeta, ¿verdad? Sonido, como dice la Biblia, sonido de trompeta, y a su vez se ve descender algo que es cuadrado, que más o menos describe lo que se conoce como la santa, con el nombre de Jesús, la santa ciudad, alabado sea el nombre de Jesús. Bien, si nosotros pasamos a la fotografía número 6, podemos ver el hueco, la nebulosa de Orión y a su vez la nebulosa del caballo, gloria al nombre de Jesús. Y lo más interesante de esto es que en vez, ¿verdad?, de alejarse, que es lo que los científicos se extrañan, alabado sea el nombre de Jesús, se viene acercando hacia nosotros, gloria al nombre de Jesús. O sea, la constelación se viene acercando. Vemos también la número 6, la toma completa del caballo, o sea que a su vez es la nebulosa de Orión y vemos la nebulosa del caballo. Pero dice que en esta puerta, la 11 el nombre de Jesús, la Biblia nos habla, cuando los cielos se ven abiertos, y esto lo podemos ver en Apocalipsis 19, gloria al nombre de Jesús, Apocalipsis 19, del 11 al 13, y paso, pues me dirá el tiempo, porque no llevo noción del tiempo. Gloria al nombre de Jesús, del 11 al 13. Y vi los cielos abiertos, y apareció un caballo blanco. Vimos el caballo en la fotografía, ustedes lo vieron hablar, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con rectitud gobernaba, y hacía la guerra. Sus ojos brillaban como llama de fuego. Lleva en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito y solamente él, o sea Dios o Jesús mismo lo conocía. Iba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre era Palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vemos como las cosas se van complementando. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Juan ve los cielos abiertos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vemos como los astrónomos han hecho este descubrimiento en los cielos, o sea, el Señor permitiéndole hablar, o sea, al Señor hablándole a la piedra, ¿verdad? Porque el que no cree muchas veces por la palabra, pues cree por señales a la voz del nombre poderoso de Jesús. Pero si nosotros vamos a la fotografía número 7, ya se me formó uno aquí, no es el nombre de Jesús. Bien, la fotografía número 7. Gloria a Jesús. Para acá. Gloria a Jesús. La fotografía número 7. Pues vamos a ver ahí. Gloria a Jesús. La nebulosa de Orión mucho más brillante. Como dije al principio, se iba acercando o se viene acercando. Y cada vez que se va acercando un 80% más. La luz del sol va desapareciendo. Y dice la Biblia que la santa ciudad no necesita luz del sol, sino que el Señor mismo la alumbrará. Bien, es un hablado de Orión, pero ¿quién es Orión? ¿O qué es Orión?
En la mitología antigua, Orión era un temible cazador que perseguía el toro de Barán, y este fue apodado del cielo, ¿verdad? Y si nosotros buscamos en la historia mitológica, o sea, la historia griega, aún en la historia judía, el toro significaba al enemigo. Y vemos esto en Éxodo, y él hablamos mucho de Éxodo, cómo los israelitas hicieron un toro, ¿verdad? Vemos al cazador frente al toro de Barán. Según la mitología, el toro de Barán fue arrojado del cielo, ¿verdad? Y esto significa Satanás, que fue arrojado del cielo. Entonces no es casualidad que el cazador, que significa el Señor, esté frente al toro de Barán, que significa que lo ha vencido en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero mi hermano, hay algo muy interesante con Jesús. Si nosotros vamos a Apocalipsis 21:10, gloria al nombre de Jesús. Apocalipsis 21:10 nos dice lo siguiente, gloria a Jesús. Dice: y en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa ciudad de Jerusalén, o sea, la que viene descendiendo, gloria a Jesús, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Dice: la ciudad brillaba con resplandor de Dios. Su brillo era como el de piedra preciosa, como el de piedra de jaspe, transparente como cristal. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. O sea que a medida que se va acercando, gloria al nombre de Jesús, su brillo es mucho más. Si nosotros buscamos 21, gloria a Jesús, leemos 23 y 24. Dice: las 12 puertas eran de perlas. Y dicen los científicos que al frente de esta ciudad se ven cosas como forma de perla, luz de forma de luz perlina. Cada puerta estaba hecha de una sola perla, y la calle principal de la ciudad era de oro puro y vidrio transparente. Ahora, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dicen los astrólogos? Yo creo más a la Biblia que a los astrólogos, pero aquí hay confirmación, no en nombre de Jesús. Y es la Biblia. Dice: la porción central de la región de la abertura de una caverna colosal, o sea, enormemente grande, en la primordial cámara estelar, o sea, el telescopio que se encuentra en el Monte Paloma, ¿no es eso? California, si no me equivoco. La nebulosa es una super sederina, plana, o sea, es plana, no es el nombre de Jesús, y la mirada penetra a una profundidad cósmica, tenía ante uno mismo, ante el cual los poderes de la imaginación se sumergen y alegra el ojo con esplendor supremo. Es como mirar una puerta hacia el fondo, una cueva sumergida en una nebulosa brillante. Y dice la Biblia, si la Biblia dice que a su vez esta ciudad de es de luz perlina, la voz del nombre de Jesús, los astrónomos dicen que ahí se ven pilares, se ven paredes, columnas, y se ven fachadas, y relucen y brillan con luz perlina. Alabado sea el nombre de Jesús. Me quedan 2 minutos, alabado sea el nombre de Jesús. Pero amigos, lo que te quiero decir en esta hora y en esta tarde, alabado sea el nombre de Jesús, es que Mateo 24 habla de señales de guerra. Gloria a Jesús. La Biblia nos habla de señales en los cielos, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Los astrónomos confirman estas señales. Mi hermano, dice la Biblia que cuando veamos todas estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención es pronto. Lo dejo a tu decisión, así que voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te glorifico y te doy gracias, Señor. En estos momentos sé que tú has hablado, Señor, a tu pueblo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras los ojos de la conciencia, que entendamos que tu venida es pronto, que todas estas cosas tienen que pasar, porque serás glorificado, Señor, delante de los hombres, y el hombre entenderá que tú eres, Señor. Mira, si alguno te ha aceptado, recíbelo. Si algún descarriado viene, Señor, acéptalo. Padre, si algún enfermo, en el nombre de Jesús, sánalo para tu gloria y honra. Amén. Dios le bendiga. Este fue su programa, Cristo es la luz verdadera. Esperamos
que nos sintonice la próxima semana en este mismo espacio de tiempo, de 12:30 a 1 de la tarde. Si ha sido de bendición a tu vida, llámanos al 734-8300 o al 734-8060 o escríbenos al hermano Ismael Claudio, calle Humildad, B217, Villa Esperanza, Caguas, Puerto Rico, 00625. Que Dios te bendiga y recuerda, Cristo es la luz verdadera. Y queremos informarle a todos los hermanos y pastores que estén disponibles, que el hermano Ismael Claudio, está disponible a llevar sus fotografías y todo su equipo, el cual verá, no es lo mismo escucharlo que verlo personalmente a su iglesia. Si desean que él participe y lleve sus fotografías y su estudio a su iglesia, comuníquese al 734-8060 o lo llama a la casa, más luego estaremos dando el teléfono. Entonces,